Los líderes de los 24 territorios indígenas asistirán a una jornada informativa previa a la construcción del Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas. El Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano encargado del proceso realizará 10 talleres en diferentes regiones del país. Los talleres serán en los territorios indígenas de diferentes localidades. En la zona sur serán en Buenos Aires de Punta Arenas y en Ciudad Neyli. Esos espacios permitirán un primer acercamiento con las comunidades indígenas para identificar dudas y oportunidades de mejora de cara a las dos jornadas de encuentros que se van a realizar en cada uno de los territorios para construir el mecanismo. Además, participarán líderes de la comunidad indígena que van a facilitar la distribución de la directriz y la convocatoria de las próximas actividades con el resto de la comunidad. El Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano ha tenido como una prioridad la atención de la agenda indígena en términos generales, y uno de los proyectos fundamentales que pretendemos legar y concluir en la administración Solís Rivera es la creación de un mecanismo general de consulta que permita a las instituciones adquirir una cultura de consulta e intercambio y diálogo con los pueblos indígenas para que cuando se hagan proyectos que los impacten en materia de sus tierras, territorios, recursos naturales o derechos humanos, los consulten y los participen en todo el proceso de intervención en el territorio. Esos tienen por objetivo informar a actores estratégicos de los pueblos indígenas sobre la propuesta de hoja de ruta y la directriz ejecutiva número 042, documento que regula las instituciones en materia de la consulta. Los talleres forman parte de las medidas de convocatoria para la primera ronda de 24 encuentros territoriales, programada entre junio y agosto de este año. A partir de la directriz presidencial emitida el 14 de marzo, nos vamos a encontrar esta semana realizando los primeros talleres informativos que van a implicar una serie de encuentros regionales donde vamos a convocar a dirigentes de distintos territorios, donde vamos a tener una conversación con ellos para que planteen sus primeras dudas, inquietudes sobre la directriz y sobre el proceso, y también para que ellos y ellas en su rol de liderazgo nos permitan bajar al resto de integrantes de las comunidades indígenas el contenido de la directriz y las intenciones del Poder Ejecutivo de llevar a cabo este proceso. La construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas es el proceso iniciado por el gobierno para contar con un instrumento general que sirva a las instituciones cuando deban consultar política pública que pueda afectar a estas poblaciones. Su construcción se hará en conjunto con los 8 pueblos indígenas. El equipo del Viceministerio de Diálogo Ciudadano estará actualizando en la página consultaindígena.gov.cr los avances que vamos a tener, las participaciones, todo esto promoviendo además nuestra cultura de gobierno abierto. Se espera que en cada taller participen muchos dirigentes y vecinos.